Bienvenidos a la incógnita de lo incierto. ¿Qué tal queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de la incógnita de lo incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Yo soy Ava y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina, Scoll, ¿cómo estás? Feliz, la verdad, bastante feliz de, de regresar por acá. Eh, ya teníamos un ratito de no, no grabar, de no subir nada, y pues bastante feliz de, de estar de nuevo con todos ustedes y contigo, sobre todo aquí. Perfecto, bueno, pues, como lo dijo eh, Skoll, eh, hemos estado desaparecidos, pero vamos a tratar de subir programas más. con más frecuencia, aunque pues nuestras actividades nos los impiden de pronto, pero vamos a buscar la manera. Y. Bueno, cada que preparamos o elegimos el tema del que vamos a hablar en el siguiente programa, pues van surgiendo muchas, muchos temas, muchas ideas. Algunos temas son más difíciles que otros por las fuentes que tienes que este, investigar, el tiempo que te toma leer algún libro, etc. Y durante la elección para este programa, yo estuve pensando varios temas, pero del que vamos a hablar el día de hoy, es algo de lo que no se habla mucho e incluso no se tiene tanta información en Internet. Pero me lo encontré en algún momento buscando ahí cosas raras en, en Internet y me resultó muy interesante, aunque nunca me había metido como a investigar de fondo para saber cuántos casos existen parecidos o qué es lo que causa de lo que vamos a hablar. Okay. Es muy vale, interesante vale. Y, te, y como lo digo, Pocos, eh, En pocos lugares, en pocas eh, páginas de internet se toca como este tema, porque como no es un problema como tal, un problema que cause a lo mejor un malestar físico, algo que ponga en riesgo la vida de alguien, por eso no se toma en cuenta prácticamente. Es, es como, como algo que se pasa, pasa desapercibido. desapercibido. Okay. De lo que vamos a hablar hoy. No tiene un título en específico, porque lo puedes encontrar en, en internet como el zumbido, como el zumbido extraño, como el zumbido misterioso. Tiene va varios nombres, pero en realidad no existe un título como tal para lo que vamos a hablar en esta ocasión. Como lo dije hace un segundo, vamos a hablar de un zumbido. Primero, ¿qué es un zumbido? No? Pues el zumbido eh, es un sonido casi imperceptible que se origina en el oído y no necesariamente en el ambiente. Y esto es importante de mencionar, porque en la definición es sonido casi imperceptible que se origina en el oído. Eso quiere decir que viene del oído y no necesariamente de algo externo, algo en el ambiente que sea lo que lo genera. Uh -huh. no, no, no es necesariamente así. Pero por definición se cree que viene de dentro del oído. Ahora, por experiencia propia yo puedo decir que sí he percibido zumbidos. Creo que toda la gente y todos los incógnitos que nos escuchan han percibido algún ruido como un Ajá. zumbido. Como un ruido de un motor lejano, como un pitido, como algo que es casi imperceptible pero que se nota de repente. Yo lo asimilo o lo ligo a mi problema de hipertensión porque eh, obviamente la hipertensión te genera eh, por ejemplo que se tapen los oídos zumbidos pitidos eh, por la presión arterial entonces yo muy recurrentemente escucho como esos zumbidos esos pitidos pero son eh, aislados y aparte de que son aislados desaparecen en, en un instante o sea suenan y de pronto pf, desaparecen y a lo mejor lo vuelvo a escuchar Dos horas, tres horas después, pero no se mantienen casi nunca. Ha habido algunas ocasiones que estoy a punto de dormir. en las que sí escucho como un zumbido que se uh -huh. mantiene en, en lo que yo me, me duermo. Por ejemplo, a la gente que nos escucha. Cuando vas a un concierto, este. cuando uh -huh. vas a una sí. fiesta donde hay música muy fuerte. por mucho tiempo. Cuando regresas a casa, a veces. Vienes con ese estruendo en el oído y se ajá. mantiene como un sonido que se mantiene en tu oído. Ese es un zumbido. Sí, porque pero, al final es, es como dices, no no hay. Ya cuando te queda esa sensación después de una fiesta o después de un concierto, ya no hay algo que esté originando en sí ese, ese ajá, estruendo eh, en tu oído, en el ambiente, uh -huh. pero queda la sensación y queda el sonido, el, el zumbido al final, ¿no? Y ese es el, eso es un zumbido como uh -huh. tal. Yo creo que, como lo dije, todos los que nos están escuchando en algún momento han sentido o han percibido este tipo de sonidos. Uh -huh. Ahora, el zumbido del que vamos a hablar es uno de los misterios más grandes de los últimos tiempos y yo eso lo considero porque no se ha podido esclarecer ni se sabe por qué se genera este tipo de ruidos en el oído de algunas personas. Okay. El primer caso documentado o del que se sabe de un extraño zumbido el cual fue percibido colectivamente, que eso es lo extraño de lo que vamos a hablar. Porque cuando hablamos de zumbidos, por ejemplo, yo lo dije, cuando vas a una fiesta, se te queda ese, ese, esa sensación de, del ruido, pero puede ser que a la gente que no estuvo en esa fiesta no lo perciba. Uh -huh. Pero tú lo sigues escuchando o lo sigues sintiendo. Pero este zumbido del que vamos a hablar lo perciben varias personas en una misma área y eso es lo extraño. Okay. El primer caso, como lo dije, se originó en Bristol, en Inglaterra, en la, década de, en la década de los años 70. Hay algunos casos en los años 40 en Southampton o en Oakland, en Estados Unidos, en 1977, pero no se pueden ligar directamente con el zumbido de Bristol, aunque es muy parecido. Una pareja de aquella, de aquellos lugares dieron aviso a las autoridades sobre un extraño ruido que no los dejaba descansar. Primero, contaron que el zumbido era casi imperceptible, que iba y venía, pero poco a poco comenzó a ser más ruidoso y ya no se iba, se mantenía ahí por muchas horas. Primero pensaron que era un camión o un carro que andaba por ahí, una fábrica que posiblemente era la que generaba ese ruido, pero extrañamente el zumbido no se iba, se mantenía. Si hubiera sido un auto, eh, cuando se apaga, desaparecería el sonido. Sí. Si hubiera sido una fábrica, cuando se cierra la Ahora, fábrica ajá. para sus funciones, hubiera desaparecido el ruido, pero no desaparecía, se mantenía por varias horas. Después de un tiempo, ya no solo eran varias horas, sino eran todos los días, a todas horas, Incluso se mantuvo por varios días el zumbido. Ellos ya no podían dormir, Extraño. ya no podían descansar. Entonces fueron a las con las autoridades a decirles que ellos percibían un zumbido, que no podían dormir. Las autoridades lo único que le dijeron fue que seguramente eran los automóviles de, de la carretera, algo que, que estaba provocando ese sonido, y que se dejaran de preocupar. Como este zumbido o este sonido siguió por varias semanas, entonces esta pareja dijo necesitamos hacer algo porque ya no podemos. Entonces se contactaron con el periódico local, quienes publicaron un artículo acerca de este misterioso zumbido. O sea, les pareció como extraño y dijeron vamos a publicar algo. Extrañamente, unas 800 personas se pusieron en contacto con este periódico diciendo que ellos también percibían este zumbido. O sea, ya... Ya digo, era colectivo ver, y ya había... Si fueran dos personas, digo, bueno, puedo entenderlo, pero más de 800 personas ya es algo extraño, ya sí, es algo que... Bastante. No no es normal. Ahora, también puede ser que solo fuera gente que quería sobresalir o que ya un quería un minuto de fama, quería darse a notar sí, claro. ¿no? y, y unirse al mame, pero... No lo sé, o sea, supongamos 800 personas no creo que... Es que lo que así. te iba a decir, supongamos que de esas 800 personas el 50% sean... Eh, personas que se quieran unir al MAME Que uh -huh. quieran pertenecer, y de, etc Pero aún así, 400 personas Que supongamos que, que, que sí hayan tenido relación con Sí, ya es demasiada Demasiada gente sí, Demasiada es mucha coincidencia, coincidencia ¿no? ¿no? Ajá. Ajá, eh, eh, Resulta algo extraño Ahora, debido a esto Que 800 personas escuchaban este ruido Se hizo un estudio que fue publicado En la revista New Science Y el estudio se realizó en 50 personas aproximadamente que dijeron que escuchaban este zumbido. El resultado fue que los residentes experimentaban un bajo ruido palpitante que nadie más era capaz de escuchar. Así que se llegó a la conclusión de que el ruido no venía de ninguna fuente externa, sino este zumbido debía ser generado por algún problema físico en los estudiados. Se hicieron registros de los sonidos en, el, en las áreas cercanas y solo se percibieron frecuencias bajas e imposibles de percibir por el oído humano. Durante más de dos décadas hubo varias historias sobre supuestos zumbidos extraños en varias partes de Inglaterra, o sea, como que se, se expandió y se fue moviendo de lugar, llegando hasta Escocia, donde un habitante decía que escuchaba un zumbido por las noches y que él comparaba como si metieras la cabeza en una lavadora mientras esta estaba funcionando. Estas historias no fueron consideradas importantes, no se les tomó relevancia, pues eran casos muy aislados, eran casos de una persona en, en un pueblo, a miles de kilómetros en otro, o sea, era algo que no se le tomó importancia. Pero a inicios de la década de los 90, el zumbido cruzó el mar y llegó hasta Norteamérica, primero en Alabama y después en Nuevo México. En 1992, específicamente en Taos, Nuevo México, se dio el primer caso colectivo de un zumbido misterioso en Estados Unidos. Catania y Bob Bob Salzman, que eran una pareja también de casados, comenzaron a percibir principalmente en las noches, en la madrugada, un ruido palpitante que no les permitía dormir. Primero pensaron que solo se trataba de algún automóvil de la ciudad, pero el zumbido permaneció por varias noches e incluso se extendía hasta la mañana. Esto les hizo pensar ahora que todo se trataba de algún generador que hubiera en el pueblo, alguna fábrica igual. Uh -huh. Semanas después el zumbido permanecía a casi todas horas del día, por lo cual la familia Salzman decidió ir con la policía. Pero las autoridades solo les dijeron que seguramente todo se trataba de los coches de la carretera, de alguna fuente del pueblo. Catania no se quedó ahí y escribió una carta al Taos News, también el periódico de, del pueblo, y les contó sobre su historia, todo para ver si alguien les hacía caso para poder investigar sobre el zumbido y poder pararlo. O sea, lo, la idea de ellos o de Catania era que le tomaran atención para buscar cuál era la fuente de ese sonido. Una solución, ¿no? El Taos News escribió un artículo al respecto, o sea, como que investigó y, y, y escribió algo y pidió ayuda al pueblo para conocer el origen del zumbido. Pronto los teléfonos... De las oficinas se llenaron de llamadas de personas que afirmaban escuchar también este zumbido. Uh -huh. Inicialmente se pensó que el ruido provenía de algún experimento del gobierno. Lo primero, claro. o sea, lo primero que se piensa, ¿no? En las teorías conspirativas. Sí. Ya que el área 50 51 estaba a unos mil kilómetros de ese lugar. Se me hace mucha, mucha distancia, es como de aquí a Chihuahua de la Ciudad de México a Chihuahua, no sí, considero que, que fuera tan viable, pero las teorías comenzaron a, a, a rondar, ¿no? diciendo que, que eran experimentos del gobierno, que, que el gobierno algo tenía que ver. Otros atribuían este zumbido a un generador diésel que se encontraba en la ciudad. Pero después de estudiar estos sonidos se llegó a la conclusión de que no se, tra se trataba de este generador. Después de todo esto, se tomó la decisión de investigar más a fondo, por lo cual, un grupo de investigadores hicieron un estudio usando tecnología como geófonos y dispositivos de micrófonos especializados, pero no pudieron encontrar nada concluyente. Se les pidió a los ciudadanos afectados por este zumbido que recrearan el sonido con una máquina generadora de señales, y el resultado fue que las frecuencias eran casi iguales a las registradas en Bristol en los años 70. Los investigadores decían o creían que los ciudadanos afectados tenían, por alguna extraña razón, bellos supersensibles sensibles en el interior de sus oídos y por eso eran capaces de percibir este zumbido. Eh, sí, es una opción. Sí, sí puede ser. Pero difícilmente. Tendría que ser como un supermutante. Y, y, y yo entendería que un, una persona eh, alcanza pudiera, como ¿no? este tipo de, de cuestión. Pero ya tantas, tantas personas hablando de lo mismo me resulta difícil de Dentro de, de la misma de, zona. De, dentro exacto. De, o sea, ya es demasiada um, coincidencia en distintas cosas, en distintos lugares. O sea, es un patrón al final. Uh -huh. Entonces, sí, ya es bastante extraño. Ya no creo que sea. No sé. Ya, bueno, es que es extraño. Vamos a continuar porque sí, 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 sí. hay cosas que, que están extrañas. Y que me hacen dudar o, o, o pensar que, por qué sucede este tipo de cosas. Ahora, el profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Nuevo México, John Mullins, se unió a esta investigación. El profesor entrevistó a las familias afectadas y realizó varias pruebas dentro de estas casas. Usó tecnología para medir los sonidos y las vibraciones del aire. Los resultados no dieron grandes respuestas, pues no se percibió ningún sonido acústico ni electromagnético. Si algo había ahí adentro o en la, el área, debía de ser una frecuencia tan baja que ninguna tecnología podía percibir. Un investigador llegó a la conclusión de que todo se trataba de las nuevas torres de te telefonía móvil, ya que esto era una tecnología poco conocida en los años 90. Claro. Los habitantes de Taos eran en su mayoría gente de buena posición, gente de dinero, y contaban con teléfonos móviles, celulares. Esto demostraba por qué solo en esta ciudad se percibía el zumbido y no en otras ciudades, incluso cercanas, o sea, no se percibía este sonido. Lo que ellos pensaban es que como era tecnología nueva, seguramente eso estaba generando el zumbido y solo en esta área porque la mayoría de gente podía tener un, un teléfono móvil. También no me parece descabellado, puedo creer que sí haya tenido algo que ver esto. Pero, vamos uh -huh. a ver más. Varios habitantes del pueblo decidieron irse de esta ciudad, incluyendo a la familia Salzman, ya que pues, era insoportable, o sea, no, ya no podían estar ahí. Extrañamente, después de mudarse, dejaron de escuchar el zumbido. Hasta el día de hoy se sigue percibiendo este sonido en aquella zona, aunque no se ha podido resolver este misterio. Alrededor del mundo existen varias historias que hablan de un zumbido extraño pero en 1996 el Boston Herald publicó un artículo sobre un extraño ruido que afectaba a la población de un par de ciudades costeras de Massachusetts. Los afectados decían que el zumbido no los dejaba dormir y este zumbido era capaz de hacer vibrar los cristales de las ventanas. Se hicieron algunos estudios pero al igual que en los casos anteriores no se llegó a ninguna conclusión. En 1999 hubo otro caso de un zumbido extraño, pero esta vez en Kokomo, en Indiana. Después de hacer un estudio, los resultados eran muy parecidos a los de Bristol y de Taos. Se llegó a la conclusión de que el problema provenía de unos ventiladores de una fábrica de la ciudad, pero después de darles mantenimiento, el zumbido permaneció y además, según los ciudadanos, el sonido comenzó a ser más fuerte por las noches. La diferencia que tenía este zumbido es que algunos afectados llegaron a sentir fuertes dolores de cabeza e incluso hemorragias nasales. Las autoridades no pudieron encontrar el origen de este zumbido, así que la conclusión fue que el ruido era causado por una afección muy común en la población mundial. Los especialistas achacan el extraño ruido al tinnitus que es un padecimiento que al menos 2% de la población mundial ha sufrido en algún momento de su vida. El tinnitus se define como la percepción de un zumbido provocado por una enfermedad como la hipertensión, como lo dije al inicio. Uh -huh. Aunque no está limitado a una enfermedad, puede ser a causa de la exposición a sonidos altos. Lo extraño es que el tinnitus como tal, si es una afección, es algo que escuchas, pero va y viene, se desaparece. Puedes escucharlo y a lo mejor por varios meses no lo vuelves a escuchar. Lo extraño es que en estas áreas y en estos lugares el se mantiene, ruido se mantenía. Se mantiene, se mantiene. Muchos especialistas no están de acuerdo con esto ya que regularmente el tinnitus, como lo dije, va y viene y no se mantiene por tantos meses como lo cuentan los afectados. En varios lugares del mundo cuentan historias sobre el zumbido misterioso como en Canadá, España, Irlanda, Argentina, pero en ningún caso se ha llegado a una conclusión. Se dice que la Tierra emite un ultrasonido que es imposible que el oído humano perciba, ya que su frecuencia está entre los 2.9 y los 4.5 MHz, unas 10.000 veces menos al umbral que percibe un humano. O sea, digamos que la Tierra sí emite un sonido, pero nosotros no somos capaces de escucharlo. La única posibilidad es que las personas afectadas hayan desarrollado un supersentido, y por eso son capaces de escuchar este zumbido. Esa es una posibilidad. Ahora, es un hecho que no se sabe qué genera el zumbido. Es más, ni siquiera hay una certeza o una seguridad de que realmente exista. Sí, claro. Pero el caso recurrente nos lleva a pensar que sí. Entonces, si existe, ¿cuáles son las posibles causas o las hipótesis de este extraño zumbido? Bueno, de, de, de allí se, se vienen y se derivan muchas. Hipótesis, muchas historias, uh -huh. incluso algunas muy fumadas, o sea, claro, nunca de, falta, de plano eh. que, no, que no las comparto, pero pues vamos a mencionar ahí las, las más interesantes. La primera hipótesis que la gente cuenta y en los foros en Reddit, por ejemplo, Forchan, eh, dicen o creen que todo se debe a los aliens. ¿Y ¿Alien? por qué lo dicen? Porque hay historias, por ejemplo, de gente que ha sido abducida y que comentan que antes de quedarse dormidos escuchan un zumbido. Entonces, okay. se cree que posiblemente en estas áreas donde se escucha el zumbido, posiblemente hay actividad alien, hay actividad eh, ovni. Tal vez... Puede ser, porque la mayoría de los ciudadanos cuentan que los zumbidos los perciben más en las noches que durante el día, aunque también la, la respuesta pues, se, puede ser más sencilla, porque en el día hay mucho más ruido, hay muchos más claro. sonidos y en las noches no. Hasta cierto punto podría tener sentido, porque a ver, si, si siguiendo esta lógica que dices, eh, y dicen, vaya, eh, en las abducciones, abducciones, perdón. Eh, si se escucha un pitido antes o un zumbido antes de, eh, podría creer que es por algún tipo de frecuencia o alguna uh -huh, reacción puede ser. que el cuerpo humano podría tener ante algún tipo de tecnología, diferente. tecnología o algo, ¿no? Alguna situación. Entonces, si, si, hay al, si hay algo mejor aliens o si hay a lo mejor alguna base o si hay a lo mejor algún tipo de movimiento extraterrestre, Podría creer que se quedara el, 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 el zumbido, pero aún así se me hace pues extraño de creer porque no es algo como que se diga tan tan común de, uh -huh. de los extraterrestres. Entonces, eh, sí lo podría creer, pero no sé. Aparte, no en las historias, extraño. por ejemplo, de la gente, regularmente en abducciones hay algo que recuerdan o algo sucede. Uh -huh. Ahora, en... En el pueblo de Bristol, por ejemplo, fueron más de 800 personas. Uh -huh. En los casos de abducción, bueno, al menos la gente que lo recuerda son pocas, son, son aisladas y son muy pocas personas. 800 se me hacen demasiadas. Demasiado. Uh -huh. Pero puede ser que a lo mejor, si sí hay muchas abducciones y la gente no lo recuerda, ¿no? También, también un... esa es una posibilidad. Y es que estaríamos hablando de algo masivo también y sería un caso... Pues ya, yo creo que sí, con, con, con más luces, ¿no? Como mm -hmm. en, en algunos otros casos, no creo que vaya por ahí. Sí, se me hace un poquito difícil de creer, pero como digo, ¿no? O sea, no, no se puede descartar del todo, pero sí se me hace un poquito sí, de, difícil ya de creer. Sí, yo tampoco no la creo. O sea, esta, esta hipótesis o teoría no le doy mucha relevancia porque no creo que realmente sean aliens. Chino, pero quién sabe. Ahora, la segunda teoría o hipótesis que toma un poco más de fuerza y que tendría un poco más de credibilidad son experimentos militares. Sabemos, uh -huh. o sea, es un hecho que los gobiernos, y más hablando de Estados Unidos, hacen muchos experimentos. Puede ser que estuvieran experimentando en alguna área cercana alguna tecnología no necesaria mucha gente dice o achaca como este es un video a um, control mental dicen que o creen que a lo mejor este tipo de experimentos eran para controlar las mentes por eso algunos tenían hemorragias nasales por eso algunos tenían dolores este de cabeza pero no los atribuyo necesariamente eso o sea puede las hemorragias y las jaquecas pueden ser por muchos otros factores sí claro entonces, los experimentos militares que dicen, uno es el control mental y otro, no necesariamente el control mental, sino tal vez nuevas tecnologías de transmisión de datos que estuvieran generando mm -hmm. que la mm -hmm. gente percibiera sonidos o frecuencias que eh, no debían como de, de, de sentir ni de escuchar. Sí, claro que digamos no que no está dentro del papel pero es como un efecto secundario por Ahora, decirlo, ¿no? Si, si fuera así, pues queman la tecnología, ¿no? Porque uh -huh. si se supondría que a lo mejor ellos lo que quieren es que no haya interferencia de datos, pues si un simple humano puede sentir o percibir esas frecuencias, entonces no estaría sirviendo esa tecnología. Por eso es que no creo que realmente tampoco sea o se trate de este de algún experimento o de algo del gobierno. Y es que también es difícil de creer por los años en los que tuvieron, bueno, dices que hubo un caso, ¿no? Por ahí en los 40. Uh -huh. eh, entonces se me hace complicado creer que a lo mejor fuera algo parecido desde, esos, desde esas eras, ¿no? Eh, a lo mejor todavía en los 70, digo, bueno, eh, esta es, era la época en la que se estaba, eh, pues, como teniendo un crecimiento más, más fuerte incluso en los noventas, ¿no? Pero, pero no, no sé, es como dice, sería como demasiado defectuoso el pensar en una tecnología que, que a, a nivel público, a nivel de sociedad, pues tenga una repercusión y no se haga nada, ¿no? Mm. Yo no creo tampoco sino... que, sea, que sea un experimento del gobierno, aunque, como lo dije al principio de esta hipótesis, se sabe que, que los gobiernos... Sí. Eh... Hacen este tipo o sea, de prácticas es, y no les importa la sociedad en general. ¿no? Es como decir, no, o sea, no, no suena tan creíble, pero sí es algo que cualquier gobierno, yo creo que podría, sí, ser? podría hacer, ¿no? O sea. La tercera hipótesis es o se debe al movimiento de la tierra. Pero, como lo dije hace rato, es difícil porque. La tierra, como se mueve, o sea, todo el tiempo se está moviendo. Sí, claro. Pero no se perciben esos sonidos. Como dije hace rato, tal vez tendría que ser que el humano o los humanos que lo percibieron tuvieran un sentido o un supersentido sentido desarrollado, que por eso percibían estos, estos ruidos, estos zumbidos, o estas, per, percibían estas frecuencias. Pero ¿por qué solamente en específica? áreas, o sea, en áreas específicas, ¿por qué no en toda la tierra? ¿Por qué no en todos los lugares? Uh -huh. O sea, ¿por qué es específicamente solo en algunas zonas y en algunas áreas? Y sobre todo que se queda, ¿no? Eh, eh, también es algo que me llama la atención. Eh, no sé si en todos los lugares se haya quedado, pero si, si es una constante de que, por ejemplo, eh, la, la constante que yo noté por las historias que contaste es que comienza y se va haciendo como que más fuerte o más, más extenso. Uh -huh. O sea, no, no empieza desde la primera ocasión, no es como que se quede y, y se haya quedado, sino que empezaba por horas, luego pues, se extendía hasta las noches y luego ya se quedó. Entonces, o, se me hace extraño. O puede ser que sí estaba ahí el sonido, pero no le ponían atención. Y cuando lo empiezas a escuchar, uh -huh. es que así pasa sí, a veces. Sí, sí, claro, cuando tú también. le empiezas a poner atención a algo, lo percibes Ya no más. puedes dejar de poner entonces, puede ser también eso, también uh -huh. puede ser eso. Ahora, viene la cuarta hipótesis, que es la que yo, pues como que le creo más, como uh -huh. que tiene más fundamentos científicos, como fundamentos lógicos, que me hacen pensar que tal vez eh, esta es la que tenga razón, aunque no se ha podido demostrar que así sea. Nada, ok. A inicios del siglo, o sea, a principios de los 2000, uh -huh. David Deming, el profesor de Geociencias de la Universidad de Oklahoma estaba en su departamento. Estaba a punto de dormir, estaba pensando, cuando de pronto un foco de su habitación explotó así de la nada, y casi al instante comenzó el sonido de un extraño zumbido que no lo dejó dormir en esa noche. Unas noches más tarde, mientras dormía, una alarma de humo comenzó a sonar y salió inmediatamente de su departamento, pero no había fuego, no había nada. Esto resultaba muy extraño, pero al ser un académico, no había la posibilidad de algo paranormal, tenía sí, claro. que haber algo, una, una explicación lógica. Entonces, esa, desde aquella época, él decidió o, o tomó, comenzó a investigar y a documentar todo sobre el zumbido misterioso. En el 2004 se publicó un Bien. artículo de 25 páginas sobre su investigación titulado El zumbido, un sonido anómalo escuchado en todo el mundo. El artículo documentaba todos los casos conocidos desde los años 70. David fue muy claro en su investigación, pues destacaba la diferencia entre sonidos acústicos y sonidos electromagnéticos. Los sonidos acústicos son, son los clásicos que percibimos como un instrumento, ondas sonoras. Uh -huh. las ondas electromagnéticas transmiten energía y tienen propiedades eléctricas y viajan a la velocidad de la luz. Básicamente las ondas están a nuestro alrededor, pero no somos capaces de percibirlas. Uh -huh. Se cree que las ondas electromagnéticas no generan sonidos, pero hay pruebas que demuestran que estas ondas pueden crear la percepción de un sonido en ciertos oyentes. Y destacó este David un reporte de una persona que dijo que el zumbido se percibía como electricidad. En el artículo okay. se detallaban algunos casos de la década de los 40, donde algunas personas decían que eran capaces de percibir señales de radar. Inicialmente se les consideró como locos, pero en 1962 el investigador Alan Freight realizó un experimento donde demostró que algunas personas podían oír ondas de radio, o al menos eso se creía, ya que uno de los que percibieron estas ondas era sordo. Entonces, también destacó... Mm que algunas personas decían escuchar las auroras boreales. De hecho, eh, dicen que tienen sonido. Y según un estudio de la Universidad de Iowa, las auroras son producidas por poderosas ondas electromagnéticas durante las tormentas geomagnéticas. Entonces, David está seguro de que el zumbido consiste en ondas electromagnéticas que solo algunos son capaces de percibir. Entonces, esto me lleva a pensar que tal vez sí hay gente que ha desarrollado un sentido diferente al que tenemos prácticamente claro. todas las personas. Más profundo, más. Eh, pues es que es como lo dijimos siempre. Más... O sea, por ejemplo, el Wi-Fi, las ondas Ajá. de radio, siempre lo hemos dicho. Aquí están, pero no somos capaces de percibirlas. ¿Qué pasaría si nosotros desarrolláramos, por ejemplo, un sentido que fuera capaz de percibir esas ondas? ¿no? Y es que si tiene más sentido todo, o sea, tendría mucho más sentido. Porque al final no abarca a todas las personas, pero sí podría abarcar a una gran cantidad de personas que podrían percibir este tipo de, de zumbido, ¿no? Y que a lo mejor eh, por eso lo, lo, lo llegan a percibir como mmm, más constante, es como dices, ¿no? Cuando ya lo logras percibir o cuando ya te das cuenta, le pones atención y no puedes dejar de ponerle atención. Sí, y a mí esto, o sea, esto uh -huh. me hace uh -huh. sentido. Sí. Ahora, después también. En los 2010, en Canadá, hubo otra persona que también empezó a escuchar este zumbido. Bueno, no sé si el mismo, ¿no? O sea, pero un zumbido. Ajá. Y empezó a investigar. Encontró foros en, en internet. Ya con, obviamente, ya con el internet. Encontró foros en internet donde se detallaban como mapas. En donde se ponían los, los focos rojos en donde había más zumbidos. Y los zumbidos regularmente se encuentran o se desarrollan en lugares o en ciudades muy desarrolladas con mm. gran tecnología entonces esto también me, llega, mm. me lleva a pensar que tal vez si sí sea algo parecido sea algo así ondas electromagnéticas algo que la tecnología nueva genera en esas áreas y que algunas personas son capaces de percibir o de sentir me resulta extraño lo, lo de la persona sorda que dijo escuchar. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, obviamente no dijo escuchar, ¿no? Pero percibió este. estas ondas de radio. Hasta cierto punto. se me hace muy loco pensar. Pero a la vez. Híjole, es que no sé, por ejemplo, a las personas sordas sí hay alguna. sí si hay tecnología, ¿no? ya para, para que puedan escuchar. Uh -huh. Eh, no sé cómo funciona en no el todo, Ajá. pero si, si, si a lo mejor por ahí va de, de a lo mejor ondas electromagnéticas, por a lo mejor tipo de señales, tendría todo el sentido del mundo esto. O sea, o sea sí me hace sentido. Ahora, eh, también hubo otra persona que se dedicó también a investigar en Inglaterra y descubrió... Eh, las áreas en Bristol por ejemplo donde escuchaban estos zumbidos estaban arriba de los, unos ductos de gas entonces él llegó a pensar que se, el, el zumbido se debía a estos ductos, estos ductos de gas pero no lo dejaron investigar más porque de ser así, o sea de encontrar que si sí realmente se debía a los ductos de gas las compañías dueñas de estos ductos iban a tener que cambiar, iban a tener que hacer modificaciones y eso pues, no les conviene ni a las compañeras ni al mismo gobierno. Entonces sí, claro. él ya no pudo investigar ni hacer más allá en esta investigación. No, pues no me haría, o sea, no se me haría raro que tal vez tuvieran algo que ver porque se supone y lo que él encontró es que en Bristol eh, comenzaron a escuchar justo. Años después, o sea, muy pocos años después de que se instalaron y de que hicieron estas, esta, estos puntos. Okay. Entonces, no resultaría tan extraño de pensar que tal vez sí se deba a eso porque anteriormente no se escuchaba. Sí, claro, y aparte, si alguien quiso investigar y así fue así como de no sabes que no, <laughs> creo que siempre, sí. siempre creo que es la constante, ¿no? De así de ah, creo que por ahí es desde el momento en el que ya no te permite. Es que a lo me ¿no? mejor. Y no es, pero a, a los otros no les convenía que le siguieran investigando porque si hubieran encontrado algo ellos hubieran tenido que hacer muchas modificaciones sí, claro. y son, son pérdidas millonarias. Sí, es un gasto... Sí. Son pérdidas y a la, y ellos no les interesa realmente la sociedad de ellos, sí, les interesa claro. el negocio y su dinero. Entonces, este es un no se escucha solo en Inglaterra, como lo dije, se escucha en Canadá o lo han escuchado en Estados Unidos. En México no encontré no encontré eh, pruebas o algunos casos de este zumbido, aunque como puede ser que sea algo como muy normal entre comillas, tal vez es que no le ponemos atención, claro, ¿no? tal vez hemos escuchado o en algunas zonas se escucha este zumbido y a lo mejor también se dice, ay, bueno, debe de ser los carros, deben de ser este, alguna fábrica, debe de ser algún al, algo, algo, algo lógico. Uh -huh. Tal vez sería cuestión solo de poner más atención para ver si aquí en México también podemos escuchar o hay casos de, de zumbidos extraños. Claro. En Latinoamérica, bueno, en América, en Argentina, en Chile, en algunos países de Sudamérica se han escuchado. En, en Europa es donde se concentra más. En Japón también se ha escuchado en, en algunas zonas. Entonces eso es lo que es extraño. Que son muchos lugares en donde se escucha. Ahora, no, eso no quiere decir que sea el mismo zumbido. Claro. Pueden ser cosas completamente diferentes. Sí, sí, sí. Pero cuando se investigó, por ejemplo, en Bristol y en Taos, se llegó a la conclusión de que eran frecuencias muy parecidas. Entonces, puede ser que sí, algo en la tierra, incluso algo natural, sí, claro. esté generando este sonido y sí. solo pocas personas son capaces de percibir este tipo de zumbidos. Y es que es una constante en distintos lugares del, del mundo, entonces, como dices, ¿no? No... Mmm, supongamos que de 10 casos, a lo mejor 2, 3 sean distintos, ¿no? Sean eh, cuestiones que a lo mejor sí alguna fábrica, que a lo mejor eh, los ductos de gas o a lo mejor cualquier cosa eh, tenga una explicación, ¿no? Pero cuando no tienes una explicación como en estos dos casos que, que se concluyó que... Bueno, lo, lo que se concluyó, entre comillas, fue que eran eh, frecuencias muy bajas, pues entonces, eh, si son, digamos, varios lugares, de distintos lugares de, del mundo, no sé si hay que pensar en que a lo mejor hay alguna, como dices, ¿no? A lo mejor algún efecto natural, a lo sí, mejor algo, algún efecto... algo de la Tierra, pero que no somos capaces de percibir. Uh -huh, pero al final... Si está generando este zumbido y, y si existe, ¿no? A lo mejor, como dices, no, no es a lo mejor algún tipo de control mental, o a lo mejor algún yo tipo no creo, de cosas. Yo, sí. yo, yo, yo estoy casi seguro de que no tiene nada que ver con sí, aliens, no. con control mental. No, yo, yo lo considero como algo natural, como lo dije hace rato ondas electromagnéticas. Sí, de hecho. que, que incluso puede ser que no se escuchan, o sea, realmente no se escuchan. Solo lo sienten. Sí, sí, y sí. sí. Lo, la única manera de, de interpretarlo es como un sonido. Sí, pero tal también, vez no se percibe claro. con el oído, porque porque un sordo pudo percibir las ondas. Muy buen punto. Sí, sí. sí. Y, y de hecho, por definición del zumbido lo, lo dijiste al principio. Que no es algo es... generado dentro del oído. Exactamente. Es bueno. Eso es por definición pero no sabemos si realmente sea solo así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eh, eh, como, como lo dije, o sea, eso de las de las ondas electromagnéticas me hace sentido y, y en real realmente no es un sonido o no son ondas acústicas, entonces no se perciben con el oído, sí, se no... perciben con algún otro sentido. Es algo que vaya lo acústico algún un sordo jamás lo hubiera podido Exacto, no, escuchar. O no, percibirlo. o sea, no, 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 lo hubiera, no lo hubiera percibido. Entonces, sin embargo, la vibración. Capaz de, de percibirlo? Sin embargo, la vibración sí es algo que podría percibir, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, sí. O sea, tiene todo el sentido del mundo, pero al final es complicado el. el... Es que es como dicen, y, y como dices, es algo que no sea como un problema y algo que es no Es que no es un no problema es social. Ni demás. No es un problema que genere, por ejemplo muertes, ¿no? Ajá. Bueno, según en toda la investigación y lo que leí, solo hay un caso mortal en el que fue tanto o, o fue tanta la desesperación que se supone que su se suicidó, uh. pero no se sabe si realmente esa fue la causa. Sí, claro. O sea, Pudieron porque... haber sido otras causas. Sí, o sea, muchas. Pueden ser otras causas. No atribuirlo realmente al, al zumbido, ¿no? Sí, además podría haber sido solo un detonante ¿no? para, para esta persona. Y, e y e digo, incluso, bueno, o sea, llegar a pensar que a lo mejor el, el zumbido que él percibía no tenía nada que ver a lo mejor sí, claro. a los zumbidos que dicen las otras personas percibir, ¿no? A lo mejor él era un problema diferente, él era un problema. Sí, a lo mejor era un trastorno, ah, un, 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 un problema de salud mental, ¿no? Posiblemente. Y pero no, digo, no a lo mejor simplemente era por, por localización. Eh, sí. Pero... O, o incluso, ¿no? A lo mejor sí si, si podríamos hablar de alguna persona con, con, algún, con algún problema de salud mental. Si dentro de las mismas personas que están alrededor mm -hmm. dicen que escuchan un zumbido y demás, mm -hmm. entonces, digo, hay muchas cosas que podrían ser y que no podríamos atribuir, porque también es como dices, es el único caso, ¿no? Sí, Entonces, o sea, es un, es... solo es un único caso el que yo encontré. No lo tomé mucha importancia por lo mismo, porque creo o considero que pueden ser otros factores los que causaron o, o, o derivaron, o sea, para que esta persona se suicidara, uh -huh. pero, como lo dije, el zumbido realmente no es, no es un problema social, no es un problema de salud eh, pública. Entonces, por eso es que no se toman en cuenta ni se hacen las investigaciones que a lo mejor se deberían de hacer para poder probar o, uh -huh. o saber ver, qué por es lo qué, que pasa? Qué es lo que genera este zumbido que mucha gente escucha. Si los que nos escuchan, la, los incógnitos que nos escuchan han percibido o perciben este tipo de sonidos, pues estaría padre que nos dijeran Yo, como lo dije al inicio, sí he percibido zumbidos y sonidos, pero yo lo atribuyo a mi hipertensión por qué se me tapan los oídos, porque siento que cuando yo tengo la presión alta, sí, se, sí escucho ese tipo como, pero no, no son, no es, no, por ejemplo, lo que yo percibo no es como un ruido de un automóvil o algo así, sino como un pitido, como un silbido que, que se mantiene por, un, por unos segundos y va desapareciendo. Entonces, yo no lo atribuyo a lo, a lo mismo que ellos cuentan, ¿no? Que fre frecuencias bajas. Entonces, sí, claro, yo no lo he escuchado pero tal vez hay gente que sí lo ha percibido y estaría padre que nos lo contaran. La verdad es que me resulta o me gustó investigar esto porque pues es algo enigmático, algo incógnito, que tal vez la respuesta sea más simple de lo que, de lo que pensamos, claro. tal vez ni siquiera existe el zumbido, tal vez uh -huh. solo es algo que la gente percibe y a lo mejor en un colectivo... Pues empieza, empieza ahí el, 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 el chisme de que alguien escucha y a lo mejor otro sí, claro. empieza a escucharlo, percibirlo. Pero sí es extraño que en muchos lugares del mundo y en zonas específicas, varias personas de una comunidad perciban Logran percibir. o escuchen este zumbido. Sí, claro. Es, es. La verdad es que es bastante, bastante extraño. Yo la verdad no sé a, no sé a qué atribuirlo, pero me voy más con la hipótesis de algo electromagnético, algo que no se puede percibir con el con el sentido de, de o, o con el oído, sí claro, que a lo mejor es, es otra cosa que está aquí entre nosotros, pero que tú y yo no somos capaces o no tenemos esa capacidad para percibir esas ondas, esas frecuencias. Eso que está aquí entre, entre sí, nosotros. Claro. Y volvemos a lo mismo de otros episodios, de, por ejemplo, cuando hablamos de Pachita, etcétera, que a lo mejor es gente, yo no lo sé, o sea, no, no puedo descartarlo ni puedo decir que así sea. Pero puede ser gente que tiene desarrollado un sentido diferente, un, un sentido bueno. más allá, que son capaces de, de tomar lo que está aquí para convertirlo en algo tangible, como, como siempre lo he dicho, ¿no? Tan, tan sencillo es que. Los animales perciben frecuencias sí, claro. mucho más bajas que nosotros, ¿no? Por eso existen estos silbatos, por ejemplo, para los perros, que Ajá. el humano, el oído humano, es imposible que lo perciba. Pero los animales y los perros son capaces sí, de percibirlo. Sí. Entonces, no me parece tan descabellado que aquí esté todo eso, pero no somos capaces de sentirlo ni de percibirlo. Y es que más que nada también es porque eh, en, en estos casos también no es como que estemos hablando de toda la comunidad. No estamos hablando como que mmm, dijiste, ¿no? 800 personas, suponiendo de 800 personas, no estamos hablando de, de, de toda una comunidad, de toda una colonia. O sea, estamos hablando, si, si a lo mejor, de un sector de la población que existe ahí que, como dices, a lo mejor por alguna situación o por alguna razón logran percibirlo, pero no son todos, ¿no? Sí. No, es, no es como que un, un 100% de la población. Por eso sí considero mm. que tal vez, si sea algo un super sentido, algo que, claro. que desarrollaron, o que no, no que desarrollaron, que, que simplemente lo tienen. Uh -huh. Difere, o sea, hay gente que tiene talento para algo y hay gente que no, entonces ¿Sí? posiblemente también sea algo parecido, ¿no? Yo tengo ese sentido y a lo mejor otra persona no. Quién sabe, no lo sé, pero ahí lo dejo votando para la gente que nos escucha, para que ustedes tengan su propio eh, Punto de vista, uh -huh. piensen qué es o por qué se trata eh, de qué se trata este zumbido. Uh -huh. Yo a mí me gustó mucho la verdad de investigarlo como lo dije. No hay tanta información. Sí hay casos, pero es estar, es, es estar buscando, ¿no? Y, y investigando para ver qué qué es lo que dicen. Incluso algunos al, algunos pocos artículos en donde se habla se habla de esto. Eh, la BBC, por ejemplo, se ha, ha, ha publicado algunos artículos en internet. Hablando sobre el zumbido. Entonces, ya cuando, cuando el río suena, como dicen, es porque agua lleva, claro. es porque algo hay seguramente, pero no lo atribuyo a algo sobrenatural. Uh -huh. O sea, no lo atribuyo a que son aliens, a que son fantasmas, a que, a que es a, un experimento. Yo no creo, yo creo que es algo natural, que está sucediendo, que está aquí entre nosotros, pero que no somos capaces de sentirlo, de percibirlo, y yo creo que con eso me quedo y con eso voy a ir cerrando este episodio Skoll, yo creo que ya es momento de cerrarlo para que sea no. una despedida pues sí como dices no no es no es necesariamente también eh, que sea malo ¿no? no no tenemos por qué pensar que sea algo crítico sobre todo también por el hecho de, de, de lo que dices no solamente hay un caso que fue desafortunado que que, que que tuvo un, un sí, vaya, que fue mortal, que sí, que sí tuvo una consecuencia grave, pero al final también es como dices, puede ser algo natural, pueden ser muchas otras cosas, muchos factores, que no sabemos, ¿no? Que sí estaría muy padre, que sí estaría muy chido saber qué, qué es lo que causa. Yo también me quedo mucho con esta hipótesis que decías, eh, pero pues ahí al final no sabemos ni podemos saber a ciencia cierta qué, qué es lo que causa como dice si aquí a lo mejor alguno de los incógnitos eh, ha logrado percibir o ha llegado a tener alguna eh, experiencia de este sentido, estaría chido que nos la contaran. Y pues simplemente yo también me quedo con eso, con, con, con esta hipótesis, y eh, estuvo bastante interesante, como dice si, si alguien eh, ha experimentado algo así, estaría chido que en alguna plataforma nos, eh, nos pusieran algún comentario o demás. Y pues yo también me estaría despidiendo, eh, la verdad es que eh, los extrañaba bastante, gracias por llegar hasta acá, y nos estamos escuchando en la próxima. Gracias por vernos y escucharnos. Perfecto, bueno, yo ya va también me despido por esta ocasión. No sin antes agradecerles a todos los que eh, ya llevan suscritos desde hace varios meses, desde hace varias eh, semanas, sí. a los nuevos suscriptores también les agradezco mucho a las nuevas personas que se van uniendo, si son primerizos, que bueno, me da gusto, si no se han suscrito, por favor vayan y suscríbanse en cualquier plataforma desde donde nos estén escuchando o viendo, les agradecemos porque eso nos ayuda mucho para seguir creciendo, porque la comunidad está creciendo poco a poco, pero sigue, sigue, sigue creciendo, y eso nos nos da gusto porque es algo que hacemos con el corazón, es algo que hacemos porque nos gusta, espero que a ustedes también les siga gustando, y los esperamos la próxima, no sin antes recordarles por favor que abran sus mentes y se abran a las posibilidades.